Hoy me encuentro acá junto a una invitada especial, Luz Mariel Mogro. Disfrutando de este hermoso paisaje, un escenario que escogimos para venir a compartir esta entrevista. En el inicio, bienvenida a Chaco Puro. Y bueno, un saludo a Villamonte. Muchas gracias por estar acá compartiendo y conocer entre un ratito nomás la artista, la cantante. ¿Cómo estás, querido Jorgito? El gusto es mío, el placer es mío, encantada de poder estar compartiendo con toda la gente linda que te sigue. Realmente es una trayectoria enorme que tú tienes, eres un ícono de la identidad cultural de nuestro Chaco querido. Y bueno, yo encantada y un saludo cordial para toda la audiencia que está siguiéndote. Bueno, ahora vamos a ir conociendo al artista. ¿Cómo inició en el canto? Su trayectoria, porque sabemos que conformaban un grupo folclórico en Tarija. Y bueno, comentan un poquito para que la población conozca que el canto no viene de ahora, sino que ya tienen ustedes una trayectoria ganada con el canto, haciendo compañeras de canto con otros artistas también tarijeños. Así que contanos un poquito para que la gente conozca parte de tu trayectoria ya dedicada al canto. Claro que sí, Jorgito. Mira, yo soy una persona que empecé desde muy pequeña. Empecé desde los 8 años a andar por esto de los escenarios, a cantar las cuecas, las chacareras, que realmente yo siento que es algo que me identifica como mujer, como persona de la región, y que siento que es algo que corre por mis venas. Y bueno, comentarte que a los 8 años inicié en una escuela de música en Tarija, porque yo soy tarijeña, en la escuela de música Pastora Chá Martínez. Que en ese entonces estaba de director el profesor Nilo Soruco Arancibia, un cantautor también muy reconocido a nivel nacional, que nos representó con varias canciones que tiene muy hermosas. Después de ello, también estuve conformando, ¿no?, un grupo de chicas. Fue un lapso corto quizás, pero fue algo muy bonito, una etapa también muy bonita, porque tuve la oportunidad de quizás compartir con gente tan linda que ama el canto. Estuvo ahí la hija de Gonzalo Riera, que en paz descanse. Mónica. Con Mónica, con Anita, estuvimos con Paola Guayar, estuve con Solange, que en ese entonces mi persona, Luz Mariel, que conformábamos este grupo que se denominaba Encanto, ¿no? Fue un lapso corto, ganamos el festival, un festival muy conocido en Tarija, el Canto y la Loja, el primer lugar. Y bueno, como solista también he sido ganadora de varios años de este festival del Canto y la Loja, y he andado por varios lugares con la escuela de música. A mis inicios, por ahí recordando tal vez algo que me queda marcado para mí, con Luchito Aldana, quien me acompañaba con el violín cuando yo era tan pequeña. En ese entonces él viajaba con el ballet folclórico Tarija, Milton Balanza. Bueno, son recuerdos tan lindos y añorados que los tengo ahí guardados, ¿no? Recuerdos muy bonitos de mi niñez y de pasar con el canto por esos años. Pero dentro del tema de canto no solamente lleva la música cantando en diferentes lugares, sino que esta vocación ya la ha dedicado también a enseñar música, porque en la actualidad usted es profesora de música. Así es, querido Jorgito. Yo siento, a veces digo y agradezco a Dios, porque yo siento que es un don que Dios me dio, y me siento muy agradecida y muy bendecida por eso, porque con este canto a veces siento que llego a mucha gente, aparte de que, como tú dices, llego a los niños, que yo trabajo ahora con niños, trabajo acá en Villamontes. ¿En qué unidad desde educativa? Hace 6 años en la unidad educativa Julio Crevó, que está a una cuadra de la plaza. Y bueno, les mando un saludo también para todos mis niños, que bueno, estamos pasando por momentos críticos, pero yo sé que ellos no se olvidan de esa maestra que le pone alma, vida y corazón en todos los actos. Hago lo que me encanta, Jorgito. De repente, quizás por ahí se me pasa de decir que podía haber estudiado otra carrera, pero no, me siento feliz y me siento agradecida porque hago lo que me gusta, lo que realmente me gusta. Esa pasión que tengo por la música, por cantarle a mi tierra, por de repente con mi canto llegar a esas personas que quizás están sufriendo, que llegar con esas emociones de alegría, de tristeza, de tanto que se puede hablar con el canto. Así es. También en Villamonte ya estás lanzándote como solista.
difundiendo la música, el folclore también acá en Villamontes. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones, el trabajo que estás realizando acá en Villamontes? Así es, estimado Jorgito, los sueños son grandes, pero comentarte que mira, esto nace de esta manera. Realmente un amigo de Tarija que quizás tiene ya bastante experiencia en esto de la música, que acompaña a grandes artistas, que se llama Carlitos Montes, me llama un día y me dice: Luz, ¿no te animas a cantar una canción? Me dice, porque con esto de la cuarentena todo el mundo está en la casa y quizás experimentando con nuevas cosas, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo no? Si lo mío es, al que me diga cantas una canción, yo la canto ahí nomás, no necesitan rogarme para que yo cante una canción, porque yo la tengo acá en el corazón y lo hago con ese sentimiento, con ese cariño. Entonces, claro que sí, le digo, y nace ahí. Elegimos la chacarera, una chacarera muy bonita que por ahí marca el alma de la chacarera. Y creo yo y pienso yo que es un buen inicio para un gran proyecto que se viene porque de acá vienen más. Este es el primer material audiovisual, pero se viene un trabajo de un disco, de un CD, que se lo está trabajando, porque quizás a veces no es fácil el poder decir qué canciones van a hacer. Eso es un poquito que me cuesta, pero estoy en eso, ya estoy en eso. Y bueno, nace así, ¿no? Yo muy contenta realmente que este trabajo fue gracias a un gran equipo de trabajo y gracias al apoyo de mucha gente que no supo decirme no, Luz. Cuando yo pedí ayuda y les digo, tú me podés ayudar con esto, me dijeron, claro, Luz, lo hagamos y yo te apoyo. Entonces, quiero yo agradecer infinitamente, quizás ahí está Kevin, quien baila en la chacarera, que seguramente tú lo vas a difundir más adelante para poder presentar a la gente. Kevin, que baila ahí en la chacarera, está Camille Crespo, que fue señorita Tarija, chica realmente, aparte de belleza chaqueña, yo te voy a decir, es una persona tan noble, tan sencilla, porque como le digo, es tan hermosa por fuera, pero por dentro es más, y tuve la oportunidad de conocerla, o sea que ella también está en el video. Está Christopher Rivera, quien me lo hizo esto de la producción, dos amigas muy buenas que siempre me están ayudando con esto de los trajes, de la vestimenta, porque son detalles que a veces parecería que por ahí, si el video dura 2 minutos o 3 minutos, pero son detalles que a veces uno tiene que irlos viendo con tiempo, con anticipación. Y bueno, está Silvanita Perales, está Vanesita, que todo el tiempo me han estado dando una mano. Por ahí me olvido de alguien, no quisiera de verdad olvidarme de alguien, pero yo quiero agradecer enormemente, y en mi corazón van a estar siempre aquellas personas que confiaron en mí, que apostaron por mí, y que bueno, me apoyan en esto tan lindo que lo tengo acá en el corazón. Luz Muriel, preséntalo al videoclip así para que la gente lo comparta, lo disfrute y conozca también quiénes son los actores que están en este trabajo. Bien, claro que sí. Quiero presentar a toda mi gente linda esta hermosa chacarera que lleva por título Corazón Santiagueño, con muchísimo cariño, salida desde el alma, desde el corazón de Luz Mariel para todos ustedes, y viene de esta manera. Suena, ¿no? Vidalas, un mial de los senderos, con luz de Salamanca,
levántate y anda. Empieza la caminar por ti mismo, cantando, bailando y amando. Años fuimos el sol y el río, una ilusión quemando. Como un ritual prendido, las noches y los días, detrás de una guitarra llegaban y partían. De la tierra con luz de Salamanca, chango engrillado de pocas, al gargual de sueños, misterio de los montes, corazón santiagueño. Quiero agradecerle a Luisito Rentería de verdad por invitarnos para que vengamos acá a compartir Chacopuro con una invitada especial. Para mí es un gusto tenerla acá en el programa. Y bueno, queremos ahora que usted invite a este acontecimiento que se viene, donde las personas van a venir a disfrutar de sus canciones, va a haber nuevas presentaciones también en cuanto a danza, sí. Y este lugar va a ser el escenario para esa fecha. Bueno, así que invite para bien. Lo que va a haber el 7 de noviembre. Y yo me siento tan feliz el poder compartir y en este mágico lugar, como tú dices, donde podemos tener un contacto con la naturaleza, donde se respira aire puro, donde corre un viento suave. Y yo realmente me siento muy contenta y muy feliz y agradecerte realmente por este espacio que tú me das. Invitarles este 7 de noviembre, como tú decías, vamos a estar haciendo la presentación de este videoclip, de esta chacarera que ustedes ya la han escuchado, Corazón Santiagueño, donde yo pueda compartir junto a todos ustedes mi música, mi canto, donde podamos disfrutar, donde podamos bailar y donde puedan sentir lo que es nuestra cultura, la cultura que nos identifica. Entonces, quedan cordialmente invitados. La cita es el 7 de noviembre, un sábado cae, un sábado 7 de noviembre. Vamos a estar presentando acá en la cabaña turística El Angosto, un lugar maravilloso, además de ello, donde también van a poder servirse de los riquísimos platitos del pescado, que son el sábalo, el dorado, el surubí y bueno, entre otros, ¿no? ¿Y qué otro tipo de presentación más aparte de tu canto? Sabíamos de que también van a venir ballet. Sí, vamos a estar con los músicos en vivo, porque esto va a ser en vivo, ya va a ser con músicos en vivo. ¿En el día? En el día, la invitación es a partir de las 8 de la mañana, la gente ya puede ir dándose cita. La actuación va a ser al mediodía, a la tipo 1 de la tarde, 2 de la tarde. A esa hora va a estar la pareja de baile, donde también ellos puedan intercambiar, quizás con alguien que se anime a bailar con estos chicos del ballet. Entonces estamos ahí para compartir nuestra música, que es lo que siempre nos va a unir. Y no va a ser que nos separemos, porque la cultura es única, la música es una. Bueno, la mejor de la suerte, Lumariel, que va a ser un éxito, porque hacía falta que la gente en este tema de lo que estamos atravesando con la pandemia, hay que tener mucha responsabilidad en salir a compartir, hay que tomar todo el tema de bioseguridad. Porque estamos nosotros en un lugar de crecimiento en cuanto a los contagios, pero al venir acá, recomendarle a las personas que llegan que tengan todo el cuidado necesario para venir a compartir. Y bueno, sabemos que acá Luis también está junto a ustedes charlando sobre ese tema de que es importante tocarlo, de darle las garantías y la seguridad. Exacto. A la gente que venga acá, que va a tener el tema de bioseguridad. Sí, Luis Rentería, que es el propietario de este lugar, está con todos esos detalles, que la gente va a poder tener toda esa seguridad, ¿no? De la bioseguridad, que se dice, porque bueno, en fin, es como tú dices, estamos pasando por momentos críticos, pero se
se va a tomar en cuenta todos esos detalles, o sea que la gente también se sienta cómoda, se sienta feliz, se sienta protegida y la pase bien degustando de la música y probando estos exquisitos platos y además de ello disfrutando de una maravillosa vista, una maravillosa naturaleza, una mágica naturaleza. ¿Qué opinión tiene del río Pilcomayo? Y el río Pilcomayo. El río Pilcomayo creo que es algo que realmente nos identifica como villamontinos, es algo que nos inspira. Que nos inspira mucho, es algo que nos da tanto, te digo porque de acá nosotros consumimos lo que es el sábalo. La fuente de vida, como dicen. Exacto, nos da todo y es algo que nos marca a nosotros. Bueno, así hemos querido compartir con Luz Mariel esta entrevista para conocer parte de su trayectoria, para hacerles llegar la invitación de un evento que se va a realizar el 7 de noviembre acá en la cabaña turística El Angosto. Gracias a Luis Rentería, hermano, por este hermoso escenario, por hacer estas cosas tan bellas en beneficio de Villamonte. Desde este lugar donde elegimos para escenario, así muchísimas es. Gracias por estar en Chacopuro. Y bueno, mis mejores deseos de que sea un éxito los proyectos que tiene en mente con la música hacia adelante, que se haga realidad su disco. Estamos ahí al servicio. Bien, muchísimas gracias, estimado Jorgito. Mira, la agradecida y la mujer más feliz me siento yo el poder estar acá compartiendo contigo y compartiendo con toda la gente de Chacopuro que realmente te siguen programa a programa, porque este programa realmente es único. Es único porque tiene una esencia y tiene una identidad tan única. Es por eso que yo me siento muy feliz y agradecida a la vez porque tú me hayas podido dar este espacio y también agradecida, bueno, con el lugar donde estamos, Cabaña Langosto, que realmente es muy hermoso este lugar, ya lo dijimos. Entonces, la cita es el 7 de noviembre, mi querida gente, yo los espero el 7 de noviembre, a no faltarse, no se van a arrepentir, la van a pasar lindo, vamos a bailar, vamos a cantar y bueno... y lo que venga. Así que muchísimas gracias, estimado Jorgito, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos compartir contigo. Dios va a quererte. Tantas experiencias, tantas emociones que se vienen pronto, tantos proyectos, tantos anhelos que se vienen pronto. Y el siguiente videoclip, comentarte quizás antes que me vaya, van a ser unas cuequitas de antaño, esas cuequitas que no quiero que se pierdan, unas cuecas chaqueñas. Así que ya vamos a estar compartiendo con toda la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más de Chacopuro.